¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video de su buen Ludocronos. Aquí andamos, otro video de Sabadito, de Sabadaba. Vamos a empezar a jugar este juego que es un poco raro. O sea, estoy jugando cosas diferentes. Hoy toca algo un poquito todavía más diferente. Pero lo que vamos a hacer es jugar un juego llamado Grid Defense. Este igual lo regalaron en Epic. Jugué nada más el tutorial, esta cosa y esta cosa, hace mucho tiempo. Y pues no sé mucho más. El punto entiendo que es como. Es un Tower Defender. Sí. Es un Tower Defender. A mí me gustaban mucho este de chiquito. Tengo. No sé si historia. Porque es un juego. Un tipo de juegos que a mí siempre me gustó muchísimo. Siempre me gustaron mucho. Yo jugaba en unas páginas llamadas Macrojuegos y todo eso, que después se convirtieron en páginas de juegos, para adultos. Pero aquí yo en general jugaba lo que se me daba mi gana. Y pues aquí estamos. Ahora sí que vamos a jugar una o dos partidillas de esto. Tenemos diferentes torres. Les digo, nada más jugué poquitas cosas. Con diferente rango, diferente daño, diferente costo, claro está, no tiene mucha ciencia. Es un Tower Defender de toda la vida. Quien haya jugado alguno, pues debe saber que es por oleadas y vas poniendo torres y vas mejorándolas y los enemigos cada vez se hacen más fuertes. Estoy leyendo tantito esto. Range Straight. Ajá. Inflicts Health. The Continuous Burn Enemies. Even After. Ajá. Aquí estamos ahora sí que agregando. Voy a poner un infierno acá. Voy a poner otra infierno acá. Y me quedan 150. Creo que ya las puedo mejorar. Vamos a ver si sí. Nah, cuesta 300. Pero sí, esto es justamente aquí vas agregando poco a poco ya no me alcanza para el láser. Vas agregando poco a poco tus torres y vas mejorando tus defensas. Y aquí en la parte de arriba, como se ve, podemos ir agregando las oleadas que se ven aproximando. Show display alien special power reflects our icons. Ok, aquí nos está diciendo que conforme van saliendo aliens, que es justamente nuestra defensa contra aliens, hay unos que tienen habilidades especiales. Laser Tower, King of Aliens, sets on fire. Sí, nos está explicando esta de acá, la láser. Entonces. Como les digo, no, la idea es jugar un ratito nada más esto. Vi que les gustaron los otros tres videos que subieron de sabadito. Estoy pensando un nombre como para la serie. Videos de sábado, sábado videos, no sé. Ya se me ocurrió algo inteligente. Aquí le picamos estos y se dan cuenta, tiene la vida, escudos y los cores son estas cosas, es que es lo que hay que defender. Entonces, justamente el punto es defendernos de todos estos. No sé exactamente el lore, me imagino que es tipo XCOM. La verdad, no le he puesto nada de atención. Les digo, jugué dos cosas y ya. No es tampoco me enfrasqué demasiado. Pero sí, miren, están saliendo demasiado juntos. Yo creo que estos van a aguantar un poquito más de daño. No hay que olvidar que uno de estos tenía una habilidad especial. No me acuerdo cuál es. Pero sí estaría bien poner. Por ejemplo, acá. La láser todavía no me alcanza el láser. Diablos, a ver si logramos conseguir que nos alcance para la láser. Aunque creo que. Ajá, vamos a poner el láser acá. Sí, también aquí el chiste está en lograr hacer que los monitos ahora sí que. Que las torres tengan un buen rango. Eso creo que es lo primordial. Mira, aquí vienen más oleadas. Estos creo que no tienen tanta vida. No, realmente sí les. Sí. Aquí lo interesante es justamente aprender a gestionar todo esto. Les digo, estos me gustaban demasiado. Demasiado, demasiado. Estos juegos se me hacían demasiado entretenidos. Ahorita, este se va a robar, pero yo sé que este lo va a terminar derrotando. Lo quiero es ir mejorando. Siempre es bastante útil ir mejorando estas. Voy a intentar aguantar un poco más. Realmente no le veo mucho chiste a la mejora de estas. Igual si fallamos, ahorita vemos. El daño sube bastante. Sube menos el daño acá, claro está. Si sí, ya se murió. Regresó estas cosas.
Mira, vamos a mejorar esta. No, no puedo todavía. Aquí es parte de lo interesante, es la economía. Mira, si podemos mejorarlo. La idea es que entre más cara sea la mejora, pues obviamente sea mejor el daño que hace. Valga la pena, vaya. Range, sube el rango, se me hace muy interesante. Subió, no sé si tanto el rango. Perfecto, nos dieron hasta un pequeño logro. El rayo láser está demasiado poderoso, eso es, esa es la verdad. Demasiado, demasiado poderoso, pero no hay que cargarle tanto la mano. Voy a intentar mejorar. De hecho, creo que, ¿saben qué? Voy a poner otra aquí. Otra de Wound, nada más que no me convence esta colocación. Porque todo lo que ponga aquí va a pegar muy poquito. En cambio, si ponemos de este lado, sí van a pegar bastante más fuerte. Ya que este nos los deja calientitos y ya le vamos, ahora sí que dando caña a estos cuates. Pero sí, miren, ya se ve más poderoso. Pero sí, son juegos básicos. Entiendo que son sencillos. Estoy jugando lo sencillo, que es el modo historia. Muchas veces lo interesante es el famoso post-game. O algo por el estilo. Pero la verdad es que no me voy a meter tan profundo a esto. Lo voy a jugar de manera más casual. Puede que vean más gameplays. Pero sí voy a andar aquí de manera ocasional. Ok. No entendí eso. Pero hay que tener cuidado. Mínimo. A ver, vamos a. ¿Puedo mejorar la poderosa? Vamos a mejorar esta. Vamos a mejorar esta aprovechando. Y vamos a empezar a poner. Ok, este es el fuerte, ¿no? No, este no es. Sí, este es el débil especial. No Particle Strange. Ok. Según yo, este era el a vencer. La madre, no le hace nada de daño. Ok. El problema son los que vienen atrás, no tanto el que viene adelante, sino todo lo que viene atrás. ¿Cómo lo detengo si todo mi foco lo concentro en este? Ah, casi se muere ya. Ya se murió, perfecto. No trae, no trae entonces. Este lanzallamas vale mucho la pena mejorarlo. Yo creo que para estos en particular, sí va a valer la pena. Miren, si estamos un poquito perdidos aquí, porque tiene demasiada vida esto. Creo que vale la pena mejorar este de aquí. Todavía no tengo suficiente dinero. Ya vienen los grandes. Pero miren, sí. Ah, mira, está limpia nada más. Este tal vez estar un poquito más, pero yo creo que sí lo termina destruyendo. Está muy fuerte el rayo láser. No hay que ser. Vamos a mejorar este de acá. Estos de acá se ven importantes, ¿no? Es que me tardé bastante en mejorar la torre. Ojalá llegue. Sí, al parecer tenemos ahorita dos niveles. Entonces, esperemos que ahorita nos desbloqueen un tercer nivel. Ahí va, sí mejoró bastante el daño, yo creo que sí. Y ahorita, les digo, yo siempre manejo así, pongo como una barrera base, por así decirlo. Pero después lo voy. Lo que es lo mejor al máximo. Y después ya me enfoco en lo que sigue. Pero por ejemplo, las oleadas son buenas estas de fuego. Para un solo objetivo están mejor estas torretas. Creo que no hay mucho misterio por ahí. Y ha valido más la pena esta porque tiene más rango de ataque. De hecho, debería poder mejorar poner cosas por acá. Por ejemplo, aquí estaría muy bien una de láser, no, un infierno. Y ahorita lo mejoramos. Va a generar bastante, bastante daño. Miren, esta está. Se muere. O sea, sí me están robando esto, pero se alcanzan a morir, según yo. Están llegando más enemigos. Aún 15 oleadas, ¿eh? No, no está tan. No son enchiladas, como dirían por ahí. Por ejemplo, cancel. Pero sí son interesantes estos juegos de gestión. O sea, creo que están bastante olvidados estos. Creo que no hay ningún juego que se pueda llegar a llamar triple A de este género. O si te hay alguno, pásenlo. Creo que son juegos muy de nicho que nunca han terminado de pegar. Por lo mismo que no hay como una acción directa. Les digo, sin embargo, a mí me gustan mucho. Entonces, vamos a. No, antes de mejorar este, que no es mala idea.
Como estoy muy bien defendido ahí, va a valer la pena. No, sí vale la pena este. Porque a pesar. Ah, me hubiera esperado tantito. Si me hubiera esperado. Bueno, no pasa nada. De los errores se aprende. Ahorita vienen probablemente. Ay, me perdí. Ay, me norteé bien feo. Pero si son de esos juegos que no sé qué tanto. Si hay juegos AAA como tal. Por lo mismo de que son, según yo, medio de nicho. No estoy seguro si. Dragon Breach. Ajá, sí. Eso ya lo hice. Por ejemplo, aquí podemos. Aquí no vale la pena mejorar este porque ya van a llegar. Este tal vez sí. Y en el siguiente chance mejoramos este de acá. Y yo creo que cuando estén todos estos enemigos acá adelante, ya voy a poder mejorar este sin ningún problema. Entonces creo que vale más la pena que poder lanzar otro infierno. Ajá, porque estos están fuertes. Sí, es que este es como que el mejor rango que hay. Este tal vez acá, pero la verdad es que no. Es que estos son. Aquí es donde está mejor. Aquí, por ejemplo. No, no está tan bien aquí. Este está muy bien. Sí fue una gran inversión mejorar ese de ahí. No, ¿saben qué voy a poner? Es que si pongo un infierno ahorita pensándolo, va a ser lo mismo que ponerlo ahí. En tal caso sería bueno poner una láser. Vamos a poner una láser. Especialmente si es de corto alcance, quieres que peguen lo más posible. Muy bien. Apenas vamos a la mitad, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Vamos a mejorar este. Ah, me quedé sin dinero. Ah, qué imbécil. No pasa nada. Es esta, ¿verdad? Sí. ¿Saben qué? Yo creo que me va a convenir poner otro infierno por acá para irlos calentando más. Ajá. Ándale, vamos a poner esto aquí. Con estas dos infiernos funcionando y están llegando, ¿se dan cuenta? Entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Solo un poquito más. Muy bien. No está mal. No está nada mal. Ahorita que terminen de pasar, si me va a dar tiempo. Miren, este se ve poderoso. Ahí se ve en la barra de arriba. Es que no puedo señalar con el cursor, pero se ve en la barra de arriba. Este que está. Que está potente ese. Entonces va a servir. Vamos a mejorar este. Mejorar. Y ahorita con el dinero que nos dé ese, mejoramos nuestro segundo de láser. Este nada más está limpiando, está bien, de hecho. Aquí porque me están dando mucho dinero, pero en una situación más crítica sí sería un poquito más complicado. No sé, ustedes qué tanto les gustan, platiquen en comentarios qué tanto les gustan los simuladores como su Taiko. Speed. Ah, mira, se puede acelerar. Ajá. No, ahorita no. 260. Tengo 200. Este necesito 400 y este necesito 300. Esto todavía no. Entonces no vamos a enfocarnos en. Vamos a enfocarnos en esto que viene. Sí, ya me di cuenta. Estoy un poco nervioso, pero quiero mejorar esta de rayo láser. A ver, ¿esto qué es? Ok. Boss Alien Slow but Peritro. Ok, tiene demasiada vida. Es un tanque. Y viene seguido de. Varios, vamos a acelerar tantito. Yo creo que sí se anda muriendo. Pues quién sabe, ¿eh? Está demasiado fuerte. Demasiado, demasiado fuerte. Sí va a necesitar. Que se vayan muriendo los de atrás. No, oh, sí se muere. Les digo, el problema es. Justamente. Ay, quién sabe. Ajá, hay un chorro de chiquitos atrás, claro. Necesito que mínimo se llegue a la mitad de la vida. En la mitad de su vida. No de su vida, sino de su vida. Perdón. Estos no pasan de aquí. Está demasiado fuerte esto. Tengo demasiado fuerte ya esta zona. Muy bien resguardada. Pero digo, yo empecé mi mundo del gaming en una página llamada Macrojuegos. En otra, ¿no? ¿Cómo se llamaban las otras? Juegos 13, Juegos 14, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y tenían chorro de juegos bastante divertidos. Tenían muchos de estos. Estos y como tipo Diner Dash.
Ahora se compra un Diner Dash. Tiene muy malas clásicas, muy malas críticas en Steam. Pero un Diner Dash es justamente un juego raro que es como de gestión, de esos de chef. Yo le llamaría juego de Facebook. Pero tiene muy malas críticas. Y en sí en macrojuegos estaban las demo. O sea, no sé qué tanto implicaba o pegaban esas demo en el sentido de que pues al final era un acceso sencillo al juego, pero nunca supe cómo comprar uno de esos juegos. También estaba muy chico. Entonces sí era un tema así de, oye, ¿cómo puedo comprar este juego que se ve súper cool? Y es así de, no, pues, quién sabe. Entonces, la verdad es que era un juego así como, les digo, de poner, limpiar platos. Pues es lo que era gestionar un restaurante. Ah, mira, me preocupé. Yo creí que lo iba a derrotar el. No, pero ya se muere. Tenías clientes. Ah, miren. Interesantísimo eso. Ok, hay que poner cosas más pro porque me estoy quedando corto de recursos. Vamos a poner otra láser aquí. Para que no huyan. Miren, sí los acerca. Eso va a ser un problema porque. Bueno, creo que estos sí se andan muriendo. Probablemente vengan más jefes. Pero si estos llegan a estas bolitas de aquí, ganan. No, no ganan. También quiero jugar juegos de carreras. Pero mi juego de carreras favorito es Mario Kart. No tengo ahorita con qué jugar Mario Kart. Y tengo juegos de DS que me gustan mucho, pero no sé cómo capturar la DS. Voy a hacer una prueba. Para ver si puedo traer juegos de DS, 3DS y todo eso. Porque sí son juegos que me gustan mucho. Vamos a poner otra láser aquí. ¿Por qué láser? Preguntarán. Y excelente pregunta. En primera es la que tiene más daño. En segunda. Miren, piu piu piu. Piu piu piu. Un juego de Lego también sería padre traer un juego de Lego. Ya veré, tengo ideas. Ahorita tengo un problema de almacenamiento con mi disco duro, entonces necesito ser cuidadoso con lo que. Ah, miren, qué interesante. Necesito ser cuidadoso con lo que. Con lo que le meto, vaya. Ok, ya me estoy preocupando. Vamos a poner más láser. Vamos a poner una infierno. Y voy a poner aquí estas guns. Para tener un mayor impacto. Porque esa esferita, así bajita la mano, ya casi llega al final. Ya que se la vuelan. Y no voy a permitirlo. Vamos a esperar que lo derroten. No me digas que no se murió. No. ¿Cómo diablos se lo llevó? Ok, hay que. Estoy muy en la nube. Ya se robaron una. ¡Qué coraje! Y se fue con muy poquita vida. Ok, vamos a ponernos un poquito más serios. Sí, podemos aguantar, pero ya están llevando bastantes. Mira, lo de menos es repetirlo. Pero sí, ya me puse en mis laureles. Es que no tengo suficiente para mejorar eso. Les digo, aquí viene lo interesante. O mejoras una muy buena. O. Mátenlo, mátenlo, ese necesito el dinero. Ah, diablos, si no lo alcanzaron a matar. Hay que mejorar esta de acá. Porque sea como sea el regreso, nos los fregamos en el regreso. Porque si tienen demasiados. Así este lo derroten. Bueno, la ventaja es que ya. Sí, se muere este. Vamos a poner otra infierno. Y acá ponemos otra gon. Esta va a ser mi última defensa. Se pone intenso. El problema son estas de acá que ya están muy en la orilla. No tengo ahorita suficiente para mejorar. Así se mueren esos. Pero el problema es que estas ya no lleguen. Ahorita no lleguen tan fácil. Ya perdí demasiados núcleos. Si se muere, no pase de aquí, que no pase de aquí. Bien, 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 bien. Ya perdí demasiados. La verdad es que no me han lanzado gente tan fuerte. Pero ya entendí por qué mandan los chiquitos pegados. Uno más que maten y mejoramos esta de acá. Igual ahorita. Estas van a servirme más contra los jefes en general.
entre los que están más pesados. Muy bien, muy bien. Vamos mal, no vamos mal. Así ya se mejora un poco esto. Aunque me preocupa un poco qué van a lanzarme al final. No me conviene mejorar esta, me conviene más mejorar esta de acá. Pero si no hay dinero. No, no trae. No, ya se acabó. Perfecto. Sí, vale más la pena este. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Regresaron ya todos. Nada más perdimos uno, qué coraje. Mira, vienen otros igual, otros dos naranjas. Y después viene varios chiquitos. Los chiquitos ya no me preocupan así tanto, tanto. Ah, diablos. Ok. Va a necesitar mucho, mucho poder. Sí, va a entrar mucho poder. Ahora sí, bueno, voy a intentar traer muchos, muchos gameplays. Diferentes juegos. De esto es picadito. O sea, estoy pensando en traer. Estuve pensando en vez de jugar esto, God of War Ragnarok. Que obviamente suena mejor, mucho mejor God of War Ragnarok en el 90% de los casos. Pero más que nada me interesaba ¿por qué dejo de disparar este? Me interesaba porque para jugar algo raro. Especialmente por jugar raro. Pero quiero traer el God of War porque me interesa hacer cositas extra. Tengo unos jefes pendientes ahí. Nada más que necesito recuperar mis manos. Aunque es lo que no quiero, que se vuelva tedioso el video. Porque puedo tardarme 2 horas con un jefe y yo soy muy feliz. Pero puede que ustedes viéndome no sean tan felices. Si me doy a entender el punto, entonces. Por eso me limito un poco con eso. Tienen más vida, exactamente. Me preocupa más este de atrás. No tengo dinero. Estos van a poncharme de dinero. No traen casi vida estos ya. Vamos a mejorar este de aquí. Ajá. Bueno, tiene menos de la mitad de la vida, que es muy bueno. Ok, ¿qué falta al final? Muy bien, muy bien. Ok, vienen dos de estos. Pero no he derrotado al primero. No, no he derrotado al primero. ¿El segundo cómo está? Con más de media vida. Esto es problemático. Yo creo que el regreso sí les mato, pero. Me va a convenir más poner otro rayo láser. Probablemente. Otro rayo láser aquí. Ya. Espero que se mueran ya. No quiero que lleguen. Ya vimos que esto es ineficiente para matarlos. Matando uno. Necesito matar uno ya. Al primero mínimo. Porque no he matado muchos que digamos. No, no. Están muy, muy fuertes. Aquí es donde, por ejemplo, hay que evaluar. O sea, en sí la regué, puse demasiados de fuego, probablemente. Ah, el problema de este es que si lo matan aquí. Exactamente. Es como va de vida. Fuck, ok. Vamos a hacernos de este. Cell. Apúrate, apúrate. Muy bien. Vamos a poner otro láser aquí. Muy bien, sí, maté uno. Qué maravilla. Y vamos a mejorarlo. Rápido, papi spoy. Mejorar. Matando este, ¿me va a dar suficiente dinero si ya se murió este? Qué bueno que no los maté antes de estos. Ya se murió. Perfecto, mejoramos este aquí. Y vamos a mejorar. Ah, no puedo mejorar este. Pero aquí ya es. Nada más que se mueran estos dos. Si es el último oleado. Este y este. Muy bien. Vamos a poner normales. Un normales. No se desprecia nada ese daño. Y le aceleramos. Yo creo que sí se mueren. Fue buena inversión, fue una inversión. Este ya se murió, espérame. Este ya se murió, sí. Este también. No creas, tal vez no tanto.
No, este no está tan muerto. Es que no va a alcanzar a disparar. Yo esperemos que se mueran. Si no, creo que perdimos, no perdemos tanto. Y si este se muere ahorita, ya lo hicimos. Sí, ya lo hicimos. Y si se muere el otro. Sí, sí se anda muriendo. Falta todavía todo soleado. Bro. Ya no estuvo tan fácil, ¿eh? Otra victoria. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Logramos. Pues así muy sólida. No, no la veo tan sólida. Y les digo, aquí te dan la historia y apenas. De hecho, no tuve tan buen score. Como porque perdí uno de estas cosas. Pero bueno, vamos a echarnos uno más. No sé cuántas sean. No sé cuál sea la diferencia. Story Mods, Woods and Aliens, Altores Outlay, Cores and Not Floods. O sea, este juego está desbloqueado desde el inicio. Totalmente desbloqueado desde el inicio. Entonces, realmente tengo acceso a todos. Vamos a echarnos estas historias. ¿Cuántos son 15? Vamos echándolo completo. Se ve mejor. Okay. Esto no hace daño, pero los detiene. Esto me interesa. ¿Cuánto cuestan? 300. A la madre. ¿Y un infierno? 150. Yo creo que sí. Oh, no. No. Ay, güey. Es que nos acaban de lanzarme primero. Pero miren, vamos a poner. Ahí voy a poner una de temporal. Pero antes quiero poner. Aquí también estaría una temporal. No, no cae chido. Queda mejor una de infierno aquí. No, mejor otro infierno acá. Infierno, sí, ponemos otro infierno acá. No, vamos a poner una gun. Tiene mucho rango. Gun, sí, está bien la gun. La láser. La láser tiene igual buen rango. Vamos a poner una. Ah, si tengo una láser, pues una láser, ¿verdad? Y acá vamos. Deberíamos poner otra de low, temporary lower, slow down aliens within range. No sé when there are there many supporting towers nearby. Ok. Se nos está diciendo que son para detener y que en general son buenas. Vamos a poner otro infierno acá. No son tanto, pero yo creo que está bien. Para iniciar está bien, porque siempre va a haber de grupos pequeños. Justamente, ahorita con el dinero suficiente aquí ponemos una de esas temporales de detener. Estoy pensando que sí, voy a tener que hacer ida y vuelta con estos. No me conviene que se hagan y vuelta tan pronto. Estoy viendo que poner buenas defensas al inicio vale la pena, pero no tanto. Porque miren, pasa esto. Ay, perdón, puse que quería saltar los diálogos, pero no pude. Miren, aquí podría bien, estaría bien poner un agón. Así perdamos tantito dinero. Va a terminar de ejecutar a los que están acá atrás. Sé que el agón puede no ser la mejor porque para atacar a alguien uno solo, pues vale mucho más la pena traer traer pues gente, ¿verdad? O sea, una láser. Pero creo que ahorita para empezar, la solución económica funciona. Aquí la láser va a funcionar muy bien. Sí, necesito poner ya una de slow aquí, me serviría bastante. Porque está la geometría, te dice, aquí pon una de detener. Me lo vas a agradecer. Y lo quiero agradecer. 300, sí, está bien. Ahorita la ponemos. Y ahorita sí. Este ya limpia. Es para limpiar esta de acá. O sea, no me parece mala idea. Muy bien. Ok. Vamos a acelerar un poquito las cosas para que no sea tan tedioso esto. Todo necesito el dinero.
¿Este de acá? Ok, no me gusta eso. Ah, no, las naves. Ok, vamos a poner una temporal aquí. Y ahora vamos a empezar a mejorar cosas. Porque ya no me dejaron checar qué son. Bueno, no pasa nada. Este lo tengo checadito. Se están avanzando demasiado rápido. Tienen demasiado. Pero son muy débiles. Eso es bueno. Miren, aquí necesitamos empezar a desarrollar un poquito más. Sí, está muy bien puesta esta. Sí, debería cambiarla eventualmente por una láser. Por este tipo de cosas. Porque no está dando tan buenos efectos esta. No lo va a detener. Pero... ahorita no puedo detener. No, sí los ando matando antes de que lleguen. Mínimo este sí. Este sí se muere. Este no estoy seguro. Pero necesito mejorar estas cosas ya. Se vienen. Es que se viene muy combinado. Tiene más rango nada más. Me hubiera servido bien acá atrás entonces. ¿Qué mejoramos? ¿Qué mejoramos? Estoy en salud. Vamos a mejorar esto. No tengo para mejorar esto. Entonces vamos a tener que mejorar. Vamos a mejorar esta. A ver si no me tardé. Tiene más rango nada más. El slow tal vez el mismo, pero me va a dar más tiempo. Si me tardé bastante en mejorar. No, no tanto. No perdí daño realmente. Aquí lo importante es el famoso DPS, daño por segundo. Es como que el bueno, diría yo. Sí, este. Mira, sí los atrofia bastante. Y si queremos para tener limpia, me conviene más ahorrarme para mi láser por aquí. Una láser aquí funcionaría bastante bien. No, una láser. Ahí está. Sí, una láser funcionaría bien. Aunque creo que tendría más posibilidades aquí o acá. No, está muy bien colocada esa, la verdad. Este igual tiene buen rango. Yo creo que aquí podría caber la láser. No sé, estoy dudativo. Estos no deberían hacer tanto show. Espero, aunque ya me están generando problemas. ¿Qué tanta vida tienen? Pues algo. Sí, se me hace que voy a tener que poner una láser aquí. Vamos a poner esta láser. Es que pierdo aquí. No, va a ser mejor aquí poner la láser. Vamos a poner esta láser aquí. Y ahora sí empezamos a mejorar. Porque me estoy quedando tantito atrás en este daño. Y estas va a ser muy valioso empezar a mejorarlas. Necesito que los maten estos. Chihuahua. Si no matan estos va a ser un problema. Ay, güey, es un problema esto. Están muy cerca del final. Fuck. Ajá. Ajá, muy bien. Muérete ya, porfa. Está entero de vida. ¿Qué onda? Está enterísimo. Ok, necesito poner más cosas. Vamos a mover más rápido. Muy bien. Este aquí, ¿cómo va? Está prácticamente entero. Hay que poner más otra láser aquí. Estoy entrando en pánico, ya sé. No esperaba eso, pero bueno, confío en las de tensión. Ok, que no lleguen esta cosa de preferencia. Sí está muy fuertes estas. Necesitamos que estos los limpien más rápido. Esta es mi segunda defensa, necesito mejorarla ya, porque este está entero. Todos estos están enteros. Necesito poner también una temporal, no me alcanza, pero estaría muy bien una temporal ahí. Aquí también estaría muy bien una temporal. Probablemente si sí pierde algunos aquí. La verdad es que está. Bueno, quién sabe. Necesito mejorar estas infierno, funcionaría bastante. Están muy débiles esos. Lo bueno es que no me echaron grandes. Y estos se mueren ahorita. Sí, no pasa nada. Necesito mejorar esto en fa. Mejorar. Y ahorita mejoramos. No, hay que mejorar estas porque. Ay, me falta dinero. No, ahorita lo conseguimos.
Las láser son las que me están. Estas láser me están haciendo mucho daño. Estaría padre que te dijera, no sé si puede ver esta estadística de daño por segundo. Pero estaría bien verla. Ah, por favor, que me dé tiempo. Bueno, vale la pena. Vale la pena la espera. Estoy perdiendo daño, pero. Míralos. No tanto, no perdí tanto daño, ¿eh? Estos ya están regresando. Y si está haciendo mejor daño estas de acá. ¿Sería buen momento para mejorar esta o para venderla? ¿Cuánto sale la láser? Tengo suficiente, vamos a venderla. Ah, ¿puedo cambiar? Ah, no. Excel. Ah, sí, es cierto, pierdo tiempo en eso. Igual esto le da no venía tan fuerte. Espérame, espérame. Vamos a poner una láser. Esta tiene el mismo rango, dime que tiene el mismo rango, por favor. Esta vamos a mejorarla. Y ahorita mejoramos esta de acá atrás. Sí, tiene casi el mismo rango. Tiene más la otra torreta. La de disparo. O sea, ahí perdí 25, que no es tanto. Pero sí es algo. Pero igual esto ya ha mejorado, está bastante potente. Esta es la siguiente que debería mejorar también. Ese daño en área está siendo bastante efectivo. Muy bien, muy bien. Son emocionantes estos juegos. Otros de Aliens y eso son los beaten up, creo que se llaman. Que son las navecitas. Son los más difíciles del mundo. Y no lo estoy diciendo yo. Creo que sí, efectivamente son los más difíciles. Olvídate de los souls, like, de lo que quieras. Esos juegos lanzan tonterías a lo loco. Son de esos que tienen un chorro de imágenes y lucecitas y de todo eso así de dude, ¿en serio? Mira, este voy a necesitar mejorarlo. Si viene en otro. Sé que dije que iba, debería mejorar esta, pero. Checkpoint. Muy bien, vamos bien, vamos bien, no vamos tan mal. Yo considero que vamos bastante bien. Vamos a ver ahorita qué nos lanzan. Uno pesado, pero va a venir con otras cosas no tan amigables. Igual con lo lento que es. Ah, ya entendí el truco. Sí, exactamente. Ahí está el truco. Las navecitas justamente. Ahí se ven los iconos de arriba. Me gustan los iconos de arriba. Son bastante útiles. Ya que dejen de venir. Eso funcionaría. Si les digo como que es el. ¿Qué tanta vida tiene este? Tiene está casi entero. Me va a convenir mejorar esto ahorita. Sé que pierdo daño, pero confío en que estos dos se lo van a echar a buen momento. Y ahorita destruyéndolo mejoramos esto de acá. Y ahorita vemos qué más meterle. Igual aquí otra de láser estaría bastante bien. Aquí donde tengo el cursor. Así que una láser va a funcionar muy bien. Si se alcanza a morir. Vamos a mejorar primero esta de acá. Que sí deberíamos alcanzar a matar a este. Estos no deberían pasar, espero. Confío en esto. También hay que ser prudente cada cuanto. Ah, no se murió. Ya se murió, ya se murió. Es mucho dinero, pero. Estoy perdiendo un poquito de daño ahí, pero. Miren, vamos a poner otra de temporal acá. Oh, no sé si valga la pena acá o acá. Yo creo que acá. Y aquí sí, aquí dije al inicio que valía la pena temporal. Y esto va a hacer que vengan más lento también. Y estas dos torretas se van a dar mucho gusto. Son 300, son 400. Vamos a poner otra láser aquí. Y ahorita nos hacemos de más billetes. Para mejorar esta de acá que la tengo pendiente desde hace rato. Y esta de acá. Cuéntenme qué les está pareciendo este juego. O sea, a mí me está gustando, me estoy pasando mejor de lo que creí. Puede que siempre diga eso, pero tengo un genuino cariño por los videojuegos y esto me trae recuerdos y obviamente lo veo con otros ojos porque he madurado. Soy un hombre nuevo. Pero igual trae bonitos recuerdos. Y sí, ahora sí que platiquen.
en los comentarios si jugaron de estos, si les gustan, si les gustaban. Igual espero pronto poder sacar gameplays de mi... Esos me preocupan un poco. De mi... Vamos a mejorar esto. De mi GameCube. Porque tengo muchos juegos que podrían caer muy bien para este tipo de videos. Solo un vistazo. Una vez streameé el Tony Hawk's Pro Skater 4. Me fascina ese juego. Este podría jugar muy bien en este tipo de formato. Oh, necesito mejorar. Necesito poner esto en orden. No, es que si ahorita... Si ahorita me pongo a mejorar estas de acá. No pierdo tanto daño. Es que... Ajá. Ok. No va a dar tiempo de mejorar esa. Pero bien, vamos bien. Está cool, está cool. Oh, necesito dinero, necesito dineros, dineros. Esto ya se murió de allá, perfecto. Ok, está un poquito más agresivo esta avanzada. Vamos a poner un infierno que cae muy bien. Estaría bueno poner otro láser por acá. No lo pensé mucho porque la verdad es que tengo ya cubierto los mejores ángulos. Aunque tal vez este infierno hubiera quedado mejor aquí. Ah, está bien. Igual ahorita las podemos poner a mejorar. Así vamos a poner otro infierno acá. Voy a tener el efecto de este ralentizador y de este ralentizador. Que tal vez no valió tanto la pena subirlo porque no subió tanto el rango. O sea, sube el rango pero no vale la pena ese rango. Creo yo. Muy bien, y no tengo suficiente dinero ya para mejorar esto de acá. También parte de esto es no vender tan a lo loco ni comprar a lo loco. Especialmente el vender, porque pierdes dinero como tal. Entonces hay que ser cuidadoso cómo manejamos esto. Mira, aquí se van a venir varios grupos chicos. Estas infierno van a caer muy bien aquí entonces. Y este estaría bien mejorarlo, si tiene muy buen rango. Vamos a mejorar esto acá. Esta no la he mejorado, no sé por qué, pero no la he mejorado. Ok, van a venir estos grandes. Estos me preocupan un poco más. Son débiles al láser. Tengo mucho láser muy bien mejorado. Así que me preocupa un poco menos. Y estos tienen demasiado rango alrededor. De hecho, igual aquí una láser caería bien. Porque afecta a ambos lados. Ahorita la colocamos. Sí, está bien. ¿Qué lo quieres? Que las láseres se enfoquen en lo importante que son los grandotes. Aquí puedo. Yo acabo de esperar. Debo mejorar este ya. Este ya debo mejorarlo. Me da ansiedad no tenerlos mejorado y que tengan mucho tiempo. Como si se ofendieran. Suena raro, pero sí es así funciona. Bien, está entero de vida este. Este igual. Los dos están enteros de vida. Damn it. Eso va a ser un problema. Necesito mejorar. Y ahorita ponemos esta torreta de aquí. Yo sé que sí me va a dar el dinero. Me debería dar el dinero. Si no, estamos en serios problemas. Estoy en serios problemas. No está ni a mitad de vida. Y todavía vienen más. Ah, no, es la última wave. Ah, perfecto, ya lo hicimos entonces. Una láser aquí. Y vamos a poner otra. Una gon acá. Una gon normalita. ¿Por qué nada más por ponerla? Por si no lograron adelantar tanto el. Eso ya se deben morir. Así ahorita agarren. Matando a este, si se enfocan los dos. Y según yo, si se muere este. Vamos a... Está mejorada esta. ¿Este cómo va de vida? Ah, ya se murió. Perfecto. Muy bien. Lo logramos. Lo logramos. Y nos sobró billete para eso. Está divertido. Está divertido. Voy a jugarlo un poquito más offline. Y ya sabiendo un poco más del juego y conociendo más. Le dedicamos más horas. Muy bien. Score perfecto. Continue. Y conseguimos, sí, el de acero.
Exacto. ¿Conseguimos el bronce? No manchen. ¿Cuánto puntaje tuve? Achis. 43. Achis. Bueno, no pasa nada. Es que sí me cuentan quests. Pero bueno, ¿cuántos faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son un chorro de niveles. Un chorro. El lat está hoy, güey. Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el gameplay de hoy. Espero se le pasó bien. Voy a seguir jugando esto tantito de chill, como dirían los chavos. Y puede que más adelante traiga más gameplay de esto. Así que espero se le pasó bien. Dejen su like, compártanlo con sus amigos o con sus enemigos, dependiendo si les gustó o no. Pásenla bonito y nos vemos hasta la próxima.